Para esta función que nos dan, vamos a determinar su gráfica, su dominio y su rango. Vamos a comenzar por reescribirla de la siguiente manera. Menos la raíz cuadrada de x más 2 y todo esto más 4. Entonces, vamos a realizar la gráfica de esa función en las siguientes etapas. Primero, vamos a considerar la función y igual a la raíz cuadrada de x, porque como se observa, es la función que comanda el ejercicio. Allí detectamos una raíz cuadrada. Segundo, vamos a realizar la gráfica de la función y igual a la raíz cuadrada de x más 2. Tercero, vamos a efectuar la gráfica de la función y igual a menos la raíz cuadrada de x más 2, es decir, el negativo de la función anterior. Y como cuarta y última gráfica, vamos a trabajar la función y igual a menos la raíz cuadrada de x más 2 y todo eso más 4. Allí vamos a llegar entonces a la función que se nos ha planteado. Comenzamos dibujando un plano cartesiano, donde en el eje X hemos establecido la medida de cada unidad utilizando dos cuadritos. Mientras tanto, en el eje vertical o en el eje Y, cada unidad corresponde a un cuadrito. Vamos entonces con la gráfica número 1, la gráfica de Y igual a raíz cuadrada de X. Esa es una función de uso frecuente que parte del origen, cuando x vale 0, y vale 0, y tiene esta forma. Para dibujarla con un poco de precisión, podemos considerar los siguientes puntos. Para x igual a 1, y vale 1, si la raíz cuadrada de 1 nos da 1, y para x igual a 4, la raíz cuadrada de 4 nos da 2. Entonces, para x igual a 4 corresponde y igual a 2. Entonces, la gráfica tendrá esta forma. Bien, allí la tenemos en forma aproximada. Entonces, repetimos, esa curva corresponde a la gráfica de la función 1, la función y igual a raíz cuadrada de x. Vamos ahora a dibujar la gráfica 2, la que corresponde a y igual a la raíz cuadrada de x más 2. Entonces, lo que hacemos es tomar la gráfica de la curva 1 y la vamos a correr dos unidades hacia la izquierda. Porque como vemos aquí, el número 2 está sumando con la x. Entonces, el efecto de sumarle una cantidad a la variable x a una función es que se corre a la izquierda esa cantidad, es decir, en este caso, dos unidades. Vamos a correr entonces esos tres puntos principales. Este punto se corre a la izquierda dos lugares, nos quedaría por aquí. Este punto se corre a la izquierda dos lugares, nos queda aquí. Y este punto se corre a la izquierda dos unidades, es decir, aquí. Entonces, la nueva gráfica tendrá esta forma. Bien, allí la tenemos. Entonces, esta curva de color verde corresponde a la función 2, la gráfica de y igual a la raíz cuadrada de x más 2. Repetimos, es correr la gráfica 1 dos unidades hacia la izquierda. Vamos ahora con la gráfica 3, que es el negativo de la función anterior. En otras palabras, es reflejar esta curva con respecto del eje x. Se va a producir entonces un reflejo de sus puntos principales en relación con el eje horizontal. Este punto nos queda allí mismo, no sufre ningún reflejo. Este punto, si se refleja, nos queda aquí, es decir, a una unidad de distancia, pero ahora por debajo del eje x. Y lo mismo hacemos con este punto, que está a dos unidades de distancia por encima del eje x, entonces lo vamos a trasladar acá, que nos quede dos unidades por debajo de dicho eje. Entonces ahora la curva tendrá esta forma. Bien, allí tenemos en forma aproximada la gráfica de la curva 3. Entonces, repetimos, es producirle un reflejo a la curva número 2 con respecto del eje x. Y eso sucede porque la función ahora tiene un signo menos que va antes de la expresión. Entonces vuelve negativa la función número 2. Ahora vamos con la función 4, es decir, la que nos conduce al ejercicio original. Aquí vamos a realizar lo siguiente. Vemos que es sumarle 4 a la expresión anterior. Entonces eso va a ocasionar que la gráfica azul se desplace hacia arriba
4 unidades. Entonces, vamos a desplazar los puntos principales. Este punto sube 4 unidades. 1, 2, 3, 4 nos queda allí. Este punto lo subimos 4 unidades. 1, 2, 3, 4 nos queda en este punto. Y este también lo subimos 4 unidades. 1, 2, 3 y 4 nos queda exactamente allí. Entonces, la curva tendrá esta forma. Bien, allí la tenemos. Entonces, esa gráfica de color rojo corresponde a la expresión número 4, es decir, la función, como decíamos, que se nos dio al comienzo. Esa curva es siempre decreciente, parte desde este punto y se mueve siempre descendiendo a medida que x va aumentando. Entonces podemos decir que es una función decreciente o descendente en todo su dominio. Parte en este punto, cuyas coordenadas son menos 2,4. Menos 2 es la abscisa y 4 es la ordenada. Bien, ya teniendo un bosquejo de la gráfica de la función que, como vimos, se hizo transformando sucesivamente la función primitiva, que era esta, la función y igual a raíz cuadrada de x, entonces podemos determinar el dominio y el rango para la función que nos han dado. Comencemos con el dominio, es decir, debemos establecer cuáles son los valores que puede tomar la variable x. Como vemos, esta curva inicia en este punto y se mueve en esta dirección. Entonces va a tomar valores de x correspondientes al intervalo que va desde menos 2 hasta más infinito. Entonces lo podemos escribir así, los x mayores o iguales que menos 2, o también en notación de intervalo, los x que van desde menos 2 cerrado, porque se incluye ese valor hasta más infinito. Ese será entonces el dominio para esa función. Vamos ahora con el rango. El rango son los valores que toma la variable dependiente y. Como vemos en esa gráfica, la curva inicia en este punto y empieza a descender en esta dirección. O sea que toma valores a partir de 4 hacia abajo. Entonces, el rango de la función serán los valores de y menores o iguales que 4. O también en notación de intervalo nos queda así. Los y que pertenecen al intervalo que va desde menos infinito, desde por acá abajo, hasta 4. Entonces, hasta 4 incluyéndolo. Por eso se cierra con corchete. Otra manera de determinar el dominio es a partir de la expresión original. O bueno, también esta. En realidad es lo mismo, solamente que aquí se han cambiado el orden de esos dos términos. Lo que hacemos en la expresión original es fijarnos en esta expresión, la que está dentro de la raíz cuadrada. En ese caso tenemos que garantizar que esto no sea negativo. Entonces la condición que establecemos es que x más 2 sea mayor o igual que 0. Se forma así una desigualdad lineal que al resolverla nos da x mayor o igual que menos 2. Es como restar 2 a ambos lados de la desigualdad y llegamos a esta expresión. Lo que tenemos acá como dominio y que pudimos deducir a partir de la gráfica. Algo adicional que podemos determinar para esta curva de color rojo, es decir, para la gráfica que corresponde a esta función, son los puntos de corte o de intersección con los ejes. Aquí vemos el punto de corte con el eje Y y por acá más adelante ocurriría el punto de corte o de intersección con el eje X. Para hallar el punto de corte con el eje Y, lo que hacemos es volver X igual a 0. Aquí, si X vale 0, entonces aquí nos queda la raíz cuadrada de 2 y Y sería igual a 4 menos raíz cuadrada de 2. Entonces el corte de la curva con el eje Y ocurre en la ordenada Y igual a 4 menos raíz cuadrada de 2, que eso es aproximadamente 2.6. Si hacemos esta operación en calculadora, nos da aproximadamente 2.6 y más o menos es el valor que se observa aquí en la gráfica. Ahora, para hallar el punto de corte de la función con el eje X, lo que tenemos que hacer es volver Y igual a 0. Entonces nos quedaría 0 igual a 4 menos la raíz cuadrada de X más 2. Una ecuación que debemos resolver. Veamos cómo se hace. Para resolver esta ecuación, primero aislamos la raíz. Eso quiere decir que podemos pasarla a este lado. Si acá está negativa, entonces llega al lado izquierdo con signo positivo. Llega a sumar con 0. Entonces nos queda la raíz cuadrada de x más 2
y todo esto igual a 4. Ahora debemos destruir o eliminar esa raíz cuadrada. Y para ello vamos a elevar ambos lados de la igualdad al cuadrado. Entonces elevamos el lado izquierdo y también elevamos el lado derecho. Todo eso al cuadrado. Acá en el lado izquierdo el exponente 2 nos elimina o nos destruye la raíz cuadrada y nos libera x más 2. En el lado derecho resolvemos 4 al cuadrado que nos da 16 y de allí despejamos x. Para despejar x, 2 que está sumando pasa al otro lado a restar. Nos queda 16 menos 2. Es como restar 2 a ambos lados de la igualdad. Y efectuando esa operación nos da x igual a 14. Esa será entonces la solución para esa ecuación. Bien, entonces el corte de esa curva con el eje x ocurre en la abscisa x igual a 14. De esta manera terminamos el ejercicio. Tenemos entonces la gráfica de esta función, una curva que es siempre decreciente o descendente en su dominio. También hemos establecido el rango y los puntos de corte o intersección de esa función con los ejes coordenados.